Iniciamos parchando con los candidatos, con dos aspirantes a la Cámara de Representantes de dos orillas opuestas. Fernando Posada, de Nuevo Liberalismo, y José Daniel López, de Cambio Radical. Buenas tardes, candidato. Oscar, José Daniel, gusto verlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué repetir curul? ¿Qué le faltó hacer en el periodo pasado que quiere hacer en este? Oscar, llevo 3 años y medio en la Cámara de Representantes. Demostramos que damos resultados, hemos hecho mucho, queremos hacer más. Por ejemplo, en un tema crucial hoy, y es reformar los contratos de prestación de servicios, en donde se cometen todo tipo de abusos contra la gente que es contratada por entidades públicas a través de esta modalidad. Importante, ¿qué le falta al Congreso de la República, Fernando, sobre todo a la Cámara de Representantes, que tenga el Nuevo Liberalismo para aportar? Trabajar, por ejemplo, en ese momento, por la equidad de género, por una nueva política de drogas, por más oportunidades para los jóvenes en materia salarial, económica, profesional, educativa. Vamos a dar una lucha muy grande también por un tema sobre el cual ningún político en Colombia ha trabajado desde el Congreso de la República, una política pública de salud mental. Hay muchos temas que queremos trabajar. ¿Por qué Cambio Radical? Si yo no hubiera estado en Cambio Radical, no habría logrado aprobar 7 reformas como las que logramos. Por estar en Cambio Radical, logré armar mayorías dentro del partido y defender el acuerdo de paz e impedir que el gobierno del Centro Democrático reformara el acuerdo y lo hiciera trizas. Hay quienes dicen, José Daniel, que usted es uno de los consentidos de Germán Vargas Lleras. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo con Germán Vargas tengo una relación respetuosa, una relación amable, pero también una relación independiente. ¿Pero usted cómo se la lleva con los Galán? Bueno, muy bien. De hecho, pues llevamos varios años en permanentes discusiones. He hecho parte de ese proceso, tanto desde los medios de comunicación como desde la conversación permanente, que el Nuevo Liberalismo regrese a la política como hoy es una realidad. Muy bien, pues tenemos una dinámica muy cortica, que son 4 temas importantes que están aquí. A ver, ¿cómo funciona esto? Ahí ya se cayó, le toca. Ahí salió ya. A ver, 4. La número 4 es salud. ¿Cuál es su propuesta puntualmente en salud, Fernando? Desde lo social, una campaña muy amplia de desestigmatización sobre todos los temas de salud mental. Número 2, una política pública que incluya atención integral, efectiva, consulta, medicación, oportunidades para los pacientes que no les toca esperar, como a tantos pacientes colombianos hoy en día les toca esperar. Y número 3, lo más importante también, una política de salud mental que incluya la educación emocional desde edades muy tempranas. Lo invito, José Daniel, a que saque la bolita. Número 2. La 2. Desempleo, José Daniel. La mejor política social es la redistribución o la generación de empleo formal. Pero empleo formal equitativo. El empleo no puede seguirse generando, recuperando, castigando unos sectores de la población. Hoy las mujeres, por ejemplo, tienen 21% menos de remuneración, 7% menos de acceso a desempleo. Por eso es tan importante nuestra propuesta de ampliar aún más la licencia de paternidad, para que a las mujeres las dejen de discriminar laboralmente por el hecho o la eventualidad que lleguen a quedar embarazadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fer. Daniel, gusto. Seguiremos parchando con los candidatos al Congreso de la República.